Cuento, Nacho, que un hombre llamado Arndt Russell ha decidido ir más allá en su iniciativa para concientizar sobre la emergencia climática. Ha recorrido casi 1,000 millas por Europa en el interior de una bola de acero. Es esta que tiene usted en sus pantallas. Su travesía lo ha llevado a 60 ciudades de 7 países diferentes, incluyendo la ciudad de Glasgow, Escocia, donde más de 100 líderes internacionales se reúnen para discutir las consecuencias de nuestras decisiones en el marco de la emergencia climática. Esa estructura esférica por la que este hombre camina pesa 160 kilos y no ha sido fácil moverse en ella desde que partió de su natal Paderborn, Alemania, el pasado 30 de julio. No obstante, Arndt Russell no se rinde en su activismo al intentar sensibilizar a la población sobre la emergencia climática. En entrevista para The Guardian dijo que cuando está caminando en una superficie plana, le parece que está subiendo una montaña por el peso de esta bola, y cuando va cuesta arriba, a veces tiene que pedir a la gente que le ayude a empujar la bola hacia arriba. Sin duda tiene que tener una fuerza impresionante. Y según este activista medioambiental, esto también simboliza que las personas crecen y trabajan juntas para lograr un objetivo común, que en este caso es salvar a nuestro planeta Tierra. Me encanta la creatividad de estos artistas, de las personas que son activistas para el medio ambiente. Una vez me tocó también entrevistar a un chico que se puso una especie de traje y llevó encima durante 30 días toda la basura que produjo, imagínate. O sea, estaba pesando como unas 100 libras adicionales. Como si fuera un delfín, sí. Como si fuera una ballena, como si fuera una tortuga, que conviven con basura que no producen ellos, sino que producimos nosotros.